Los diputados de Movimiento Ciudadano presentaron la iniciativa de ley para prevenir, combatir, sancionar y erradicar los delitos de materia de trata de personas para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos del Estado para que se actualicen todas las actividades delictivas y se tipifiquen los casos de explotación de personas. El documento fue leído por Ricardo Mejía Verdeja. Toda la información en la edición impresa. En unos instantes más ya estará a la venta la edición impresa de hoy. Espérela en los carros de sonido con su voceador favorito y en los puestos de revista de la ciudad. Recuerde, el diario de la tarde. Voy, yo regreso.